Así es, señoras y señores, llega la mesa más polémica, la mesa del virus social, la mesa de El Show. Aquí estamos listos. Ángel Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien combinado el día de hoy. Efectivamente, hasta el calzado el día de hoy combina con mi chaleco. Oiga, si no está abierta su caja, ¿está abierta la otra caja? No soy ninguna hamburguesera. No, hoy no se requiere eso. Viene como Mickey. Mouse. También. Ajá. Pasen el chipote. Hola, buenas noches. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Lista para la mesa. Doc. Muy buenas noches a todos los líderes de opinión que hoy nos acompañan en la mesa. Bienvenido, Temo Méndez. Gracias, pues aquí regresando del lanzamiento en la Ciudad de México de nuestro canal precioso, Multimedios Televisión. Y ahora sí, mesa, mesa, mesa. Mesa, 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 que más aplauda. Mesa, que más aplauda. Le mando, le mando. ¿Qué dice la vecina? Por favor. Gaby Ramírez, buenas noches. Muy buenas noches todos en casita. Buenas noches a los de la mesa. Encantada de estar aquí. Gracias. Con ustedes. Y el titular de la misma. Que se autonombró. Porque ya lo habíamos derrocado, gracias, pero luego... La aclaración viniendo de usted toma mucho más poder que usted lo mencione. Señor Chavana, buenas noches. Un placer compartir la mesa conmigo. ¿Quién lanza el primer video? ¿Qué le echaron al cholo? Es un servidor. Adán. Un servidor que tiene el primer video, convivir. Convivir con los hermanos es un placer. ¿Quién de aquí no convive con sus hermanos? ¿Tienen la dicha de tener uno? Yo no tengo. Sí, pero yo no. Bueno, lo siento mucho, Vicky Ayuli, por ti. Él tiene 30, pero ¿por qué le digo esto? Porque recuerdo cuando éramos pequeños que nos subíamos al techo, a la terraza, ¿no? Sí, claro. Arriba, en el segundo piso, convivir con tu hermanita como tal cual lo hacen en estas imágenes. Póngale usted, por favor, play para poder observarlas. Vea usted, ahí están jugando. Ah, la clásica nalgada, persigue a la hermana. Por el techo de la vecina, ahí atrás del tinaco, espectacular. Vea usted nada más. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Se le acabó el techo. Es tanto, Ernesto, es tanto lo que la persigue. Súmele, por favor, escuchemos. ¡Machito, no, machito! ¡Machito! Así es la maldad de la hermana mayor, que la niña prefirió aventarse del segundo piso de la casa, mi querido Ernesto, para huir de la malvada hermana. No nada más existen en los cuentos de Disney, ¿eh? También existen aquí. Yo siento aquí. Que fue un accidente. No, yo siento que no midió el brinco que iba a dar y se fue para abajo. No, perdón. Perdió la noción de dónde estaba. Eso es fíjate nada más. ¿Dónde están los papás de estos chamaquitos? Filmando. Segundo, ¿cómo están ahí filmando, jugando en la azotea? Jamás debe de subir un niño a una azotea. Nunca debe de subir un niño a una azotea. No entiendo cómo es posible que subieran, que jugaran y que todavía los grabaran. Ahí están las consecuencias. No quiero ni imaginar la culpa que debe de sentir la hermana. Pero no, discúlpeme, el video me lo cortó producción. Ahí no termina el video. El video tiene una continuación. Vea usted, la niña salta y regresa posteriormente al techo. Regresaron el video. Broma de muy mal gusto. No, chaval. Es de muy mal gusto porque no sabes en qué condiciones esté la niña. Ernesto, la gente me empieza a juzgar, la gente me empieza a ofender vía redes sociales. Por tu culpa. Vía Twitter. Yo no voy a permitir. ¿A dónde te ofendemos, por favor? A mi Twitter, @angelcastrotv. Yo no voy a permitir. A mí no me interesa lo que digan las redes sociales. Y desde hoy. Entonces, ¿para qué hablas de ellas? Voy a retar. No seas copión. Eso ya lo había dicho. No seas copión. Voy a retar a cualquiera de ustedes a que se atrevan a hacer lo que un servidor va a hacer esta noche. ¿Qué vas a hacer? Voy a dar mi número de teléfono. Ay, por favor. Te reto a ti, a ver si eres capaz. Mi teléfono es 818-708-1757. ¿Cuál es el problema? Bueno, muy bien. Voy a pasarle mi teléfono a la gente de gráficos para que lo coloquen en pantalla. Su opinión me interesa. Mándeme un audio de WhatsApp, mándeme un mensaje. ¿De verdad? Aquí lo tenemos, yo lo paso el Pero ¿para qué te lo van a mandar? Sí, todos lo tenemos en el chat. ¿Cómo te interesa lo que digan las redes sociales? Un momento, vamos a mandar un audio sobre el comentario fuera de lugar, pésimo, sin sensibilidad que acaba de decir Ángel Castro. Mándele un mensaje al número que está en pantalla, 55-1306-6841. Pero no es un teléfono. Mándele un mensaje de WhatsApp y dígale todo lo que usted quiera. Espérame, no me marquen, y no es un teléfono, Gaby, es el teléfono de Ángel Castro, es mi celular directo. Yo pensé que ibas a decir, mándele, por favor, un mensaje por WhatsApp. ¿Para qué? Él no va a tener llamadas, está en vivo. No, y en directo, puro mensaje. Pero me parece de muy mal gusto. Señor Chavana, también hay que decirlo. La casa está en obra gris. ¿Cuánto puede medir?
¿Le gusta que la persona, la niña que se tiró, haya muerto? ¿En serio? ¿Puede? ¿Pero eso qué tiene? Mire, piso. ¿Cuánto pudo haber no la era casa? Obra gris, piso, primero. No era obra gris. Y, sí, y dos, desconozco las condiciones en las que se encuentra grises ahorita la niña, ¿eh? La verdad es que no sí le pasó absolutamente a mí nada. Sí me... Ya, te hablaron los padres y te contaron. Le hizo falta más techo únicamente, eso fue lo que le hizo falta. ¿Qué no, techo? Perdió ¿qué la techo noción del camino. A ver, ¿qué techo? A ver, ahí está. Saben que están mal, ¿eh? No le pasó absolutamente nada. ¿No están viendo que la niña regresa al no mismo lugar? Ah, insiste en claro hacer un comentario totalmente absurdo. Le estás burlando de la niña que se cayó. Ahí está, mira, está sonando esta cosa. No les voy a contestar, güey. Por favor, está muy, pero muy fuera de lugar su comentario. La niña no regresa, como usted dice en la imagen. El de videotepio está regresando. Ahí está no el video, Chavana. Oye, trae amortiguadores, mira, ¿o qué? Tenemos 5 minutos en la mesa y te la pasas criticando. Yo nunca te he faltado criticando el respeto. ¿Criticando? Yo tampoco te he faltado el respeto. No, jamás. Yo quiero que tú te pongas a trabajar en esta mesa, porque es muy fácil para ti estar como moderador y criticando a cada uno de nosotros. Cada quien tiene si su trabajo, fueras un ese buen es su moderador, trabajo. Trae un video a esta mesa, no nada más te pongas a criticarnos a todos los que muy hacemos. Bien. Yo también traigo un video. Muy bien. Ponme el video de la mecedora de Ángel Castro. No, pero ese no. ¿Ese cuál es? Yo lo quiero ver. ¿Cuál mecedora? Si no, yo traje un video. Si no, puedo seguir yo, señor Chavana. No. Aquí traigo ya mi video, pero yo no, pues yo no, yo no creo que usted va a someterse. Cristóbal me preparó un video, lo voy a poner, pero antes quiero dejar en visto ya este video. No sí quiero favor verlo más. Vamos a dejarlo en visto. Por favor. ¿Usted lo vio, ¿qué? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ese fue tu video? ¿Ese fue tu video? ¿Tú lo enviaste? ¿Ese video? ¿Sí? No. ¿A Cristóbal? ¿O lo hizo la producción? Yo se lo mandé. Lo hizo la producción, ¿no? Lo hizo yo la producción. Se lo mandé. Explíquense porque no estamos entendiendo absolutamente. No importa, está como que Chavana y yo tengamos que si el debate, yo mandé el video, no importa. Voy a poner dejémoslo más adelante en visto, señor Chavana. Dejémoslo ya, visto, en visto. Vamos a ver aquí si está en usted. Vamos a dejar en visto este video. Qué extraño momento. ¿Qué incomodidad se siente aquí, señor Ángel Chavana? Castro es lo que provoca, claro. Ángel Castro. Yo mejor me callo. ¿Vemos para, video, para el teléfono? Vamos a una pequeña pausa, si me permiten. ¿Sí? Claro. Y yo preparé un video. Este es un nuevo challenge. ¿Un nuevo challenge? Challenge. Sí, claro. ¿Quieren que lo veamos? ¿Vamos sí a verlo? Vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver. Aquí está. ¿Eso es lo que tú preparaste? Señor Chavana. ¿De verdad? Ese no lo mandé yo. ¿De verdad? A ver. Ese no lo mandé. Eso es lo que yo tú. A ver. Eso es lo que tú mandaste. Ese que era la a ver. No, a ver. No, 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 no. ¿Cómo que buscó? Un momento. Ese es el otro. ¿Quién? Buscar cosas. ¿De dónde sacó eso, señor? Oye, Chavana, pues. ¿De dónde salió? Porque manda esos videos. Tuvimos una junta previa. ¡Ah, ok! Y usted mandó ese video, señor Chavana. Pues que yo mandé otro video. ¿Lo quieren culpar, Chavana? No, ya, mire, mejor yo. Bueno, vamos a ver. Los videos no, déjeme buscar era el video que yo mandé. Gente que le mandaban a usted a su chat de WhatsApp. No lo miente, Chavi. No. Pásame qué otros videos, ahí está mi WhatsApp. ¿Sabes qué? No, si vamos a una pausa. Digo, bueno, pero ¿de qué bueno, se ese video, vamos a dejarlo en visto. No, hay sí, que hacerlo. Dos veces. Hay que hacerlo. Varias veces más vamos a dejarlo en visto. Pero no es el video que yo mandé. Señor Chavana, ¿qué me decepciona. Chavana, qué barbaridad. Ya no hay respeto en esta decepción, ¿eh? ¿A qué página te metes? Lo que, ese es el video más decente que le mandan a su chat de WhatsApp. Qué decepción. El show, la mesa. Vámonos a una pausa. Al regresar, ¿qué video nos tendrá Ernesto Chavana? Dice que va a subir el nivel.